Hola, un saludo a todos. Aquí seguimos con Tales of Destiny de PlayStation 1 y lo dejemos por aquí después de rescatar a... Bueno, rescatar. Volvernos a encontrarnos con Rute y... Vamos a... Creo que no me puse la formación, ¿no? Bueno, como está un poquito tonta acá, vamos a poner aquí, nos falta uno todavía. Y nada, vamos a buscar al siguiente miembro. Ah, sí, tenemos que ir a por el lago, ¿no? ¿El lago? No me acuerdo ahora. Bueno, hay una cosa curiosa, ¿no? Que... Claro, antes de... Cuando ya nos despedimos, ¿no? Allí en Senegal, ¿no? De toda la gente, yo le di todo el dinero a Rute. Le di el dinero y las... De esto, las lentes. Que no me sale el nombre. Se las dimos todas y ahora mismo, claro... Al reencontrarlo, pues claro, ahora estoy sin nada, ¿no? O sea, todo el dinero que tenía y todo eso, nada, todo está cero. Por cierto, no me acuerdo dónde tenía aquí yo para... Y es una putada, ¿no? Porque si lo pensamos bien, o sea... Todo el dinero que he conseguido en toda la mitad del juego ese, no me ha ido para nada. ¿Dónde va? Mala, venga, di que sí. Mira el spawn que lleva. También otra cosa muy rara es que las espadas que llevábamos, nuestras Swordians, se han quedado sin... como sin poder. ¿Era por aquí? Hostia, que no me acuerdo nada, Estoy pensando, ¿dónde he dejado yo el...? O sea, ¿dónde he dejado yo el transporte? Ahí va. No me acuerdo de dónde vení. Esto es lo que pasa cuando dejas unos días sin grabar, ¿no? Como grabo varios capítulos al mismo tiempo, ¿no? Pues claro... Hostia. Que ahora mismo... A ver... Mapa Mundi. Aquí no, Senegal, ¿no? ¿No estábamos ahí? Sí, yo creo que era ahí. O sea, Eva, un momento, que me he quitado el... Ahora, no, esto, no. No, esto. Vale, yo creo que era por aquí. A ver. No me dan nada de experiencia esto, O sea, Joder, con los lobos. Bueno, los lobos que parecen más ocelotes, ¿no? Casi que lobos. Parecen cateques. Claro, va, tú gastas magia de parte. Se ve que tenía ganas de luchar, pute. La otra es muy tontilla, La otra no hace nada. No sé si al subir de nivel ahora... Ahí va, que no puedo. Ahí va, no, tampoco puedo. Que por aquí no es. Ay, por cierto, tenemos que ir a buscar al otro. Al que encontremos nuevo, que ahora se ha convertido en el rey de Pandaria, ¿no era? El reino de Pandaria. ¿Dónde baja? Porque León no lo tenemos. Además, siempre hacen referencia a 6 Swordians, ¿no? Y... No sé. Ahora miraremos. Que no sé lo que puede venir. Ya digo, no me pase este juego. O sea, no tengo ni idea. No sé lo que puede venir. Vamos a tirar por aquí. Joder, con la batalla. Por favor, que no valen de nada. Pero es eso, lo que no entiendo es por qué el nivel de nuestra Sordia ha bajado tanto. No sé si me lo dijo en algún momento, A ver.
Porque veo, o sea, ahora mismo tengo la espada de Mitrilo esta, porque es la única que tengo. Dimbros, ¿ves? 221, 221. Ah, mira, ahora que creo que ya ha subido. Ah, pues mira, ya se ha espabilado. ¿Lanzalada? ¿En serio? Espera. Ah, pues ahora ya tenemos. Ah, pues se ha vuelto a espabilar sola la espada. Qué cosa más rara. Yo que estoy rociando. Clemente, esta lleva la Swordian y Rute a Twitch. Ah, pues sí. Ah, pues ya tengo otra vez mi espadica. Ah, mira que bien. No entiendo. Antes estaba súper floja, ¿no? Y ahora. Ay, pensaba que salía batalla. Ahora sí. Bueno, otra cosa que. Mientras que estamos llegando. Que me gusta del juego. Y es que. El nivel está muy equilibrado. Es decir, hay juegos como Wildlands, por ejemplo, también de la PlayStation 1, que me gustó mucho cómo estaba hecho y todo, pero estaba mal nivelado. Es decir, que llegas a puntos donde aquí, por ejemplo, tú vas andando y al nivel de historia y no tienes ningún problema, ¿no? O sea, tú vas andando tranquilamente y vas progresando por la aventura y no tienes que farmear. Eso es un juego que está bien equilibrado, está bien hecho. En cambio, hay otros que te obligan a farmear, ¿no? Que de repente llegas a algún sitio y entras en alguna parte y te pegan un palizón enorme. Y dices, no entiendo, ¿no? O sea, estoy en un nivel demasiado bajo, ¿no? Para aguantar. Y eso está mal hecho, ¿no? Que te obligan a. ¡Pan de subtirigí! ¿Era este el barco que lleguemos? Espérate, olvídalo. Uf, ya veo. A ver. ¿Era este el barco? No estoy dudando. ¿O era este? Que el tancateto, el tío. Lo siento, pero estamos reparando el barco. Ah, pues sí, pues parece que sí que era ese. ¡Pan de utilí! A ver. ¡Pan de utilí! Calvarese, Fitgal, Pandaria. En principio era Calvalese. Calvalese no era Calvalese. Calvalese donde. Ay, no me acuerdo ahora, Pandaria. Preparados para zarpa. Bueno, supongo que era ahí. Ahora dudo. Hostia, ¿eso qué es? Eso no hemos ido nunca ahí, ¿eh? Vale, tenemos que ir aquí a Pandaria, a buscar del arquito. Que no sé si ponerme del arquito. Bueno, sí. Nos falta uno más. Ay, ahora no me acuerdo si era. ¿Dónde estábamos? No me acuerdo. Calvales era mi pueblo, ¿no? Creo que era. Pandaria estaba. Frostain, ¿vale? El rey está considerando comerciar con Aquavale. Me pregunto qué quiere negociar con el enemigo. ¡Hey, colega! Un nuevo rey ha ocupado el trono de Pandaria. Heidelberg lo ha celebrado como si fuese el fin del mundo. La paz ha vuelto gracias a esa misteriosa nave de combate que expulsó las fuerzas de ocupación. Vale. Guardamos. Vamos a hacer un quick save. Siempre viene bien. Vamos a ir directamente a Rey, porque de momento creo que no me interesan mucho las conversaciones. Aunque está bien verlas, siempre me gustan, ¿no? Pero vamos a ir por el Rey. Está por aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Para. Cuando exploré el bosque de Tilso con mis hermanos, vi muchas cosas que parecían fantasmas. Antes era un lugar bonito y tranquilo, pero ahora me da miedo ir allí. Aventurero, hay algunos tesoros en esta tierra de hielo y nieve. Al menos eso me gustaría creer, pero supongo que la realidad será otra historia. A ver, no estaba por aquí, ahora no me acuerdo. No estaba por aquí, el aeropuerto solo. A ver, un momento, vamos a mirar.
No era por... Hostia. Espera, que estoy un poco perdido, ¿eh? Ese pueblo no era nada, ¿no? Era... Ya está. Creo que era... Ah, no, pero nos daban opciones. Claro, nosotros atajemos por el, por la parte de arriba, pero podíamos atajar por aquí. Que decían que había muchos enemigos, pero ahora ya no habrá enemigos. Bueno, sí, enemigos normales, ¿no? Pero antes decían que había, estaba la guardia ahí, ¿no? ¡Atajir! Toma, pajarico. Ya lo ponemos. ¡Hala! Venga, vamos a seguir. No sé por dónde tengo que ir, Estoy andando por aquí por andar, Por aquí en el otro. En el otro sitio teníamos que ponernos el manto. El manto aquel de. Para no pasar frío, ¿no? Que por cierto no lo llevo, ¿no? Símbolo sacro, diamante. Mira, manto. Este lleva un manto. Talismán azul, amatista, vale. ¿Ya vamos a pasar al bosque? Ah, pues sí, mira, qué bien. ¿Otro? ¿Kawin? Me parece que no estoy yendo por donde tengo que ir, Es que son enemigos de los niveles que no... A ver... ¿Por aquí? Ah, no puedo. ¡Ah! Si son niveles tan... Uy, si son niveles... Si son enemigos tan... Esto es una cosa que tendrían que pulir, ¿no? Hola, mira. Que si son enemigos flojos... Y estoy en un nivel tan alto... Prácticamente aquí no tendrían ni que salir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cojones! ¡Puto pájaro! ¡Toma bien, chico! Pues es que no merece la pena luchar, si es que no me dan nada. Sí, unas cuantas lentes, joder, mira. Pero nada, es que esto es miseria. ¡Ja, pinchico! ¿Qué hace? ¿Dónde vas, loca? Madre mía. Esta parece que tiene magia para todos. A ver. Vale. ¿Esto qué era? Civil. Sam, creo que esta es la ciudad natal de Mary. Me pregunto cómo le irá. Mary. Ah, mira. Pues ya que estamos aquí, vamos a ver si la vemos, ¿no? Nos están llegando provisiones desde Heidelberg. Estoy tan agradecida. Vete a saber cuál era la casa, ¿no? Ni idea. Mi abuelo y mi hijo de mis vecinos murieron durante el último ataque. Estoy más que harta de esta guerra. Me pregunto si esta casa es la de Mary. ¡Ah, joder! ¡La he encontrado la primera! ¿Se puede...? ¿Mary? ¿Hay alguien en casa? Eso que está llorando, ¿no? ¿Dalis? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién? ¿Qué anda ahí? Soy yo, Stan. ¿Mary? Stan. Stan, por favor, déjame sola. ¿Mary? Por favor. Por favor, vete. ¿Mary? Joder, no te repitas tanto, Stan. Pedazo lagrimón, no quiero saber, qué gracioso. Déjame sola. Estoy bien, no te preocupes.
Dile mierda, estás llorando ahí con un cotaco que te vas a ahogar tú misma. Mi abuelo me dijo que jamás abandonara a una chica llorando. Es como Goku, ¿no? ¿Te piensas que soy una cría? Lo siento, no quería decir. Pero las mujeres llorando son las personas más vulnerables del mundo. Toma ya. O sea, que no puedo dejarte sola, Ains. Pero de veras, estoy bien. ¡Ey, mírame! ¡Para! Vamos, levanta la cabeza y mírame. ¿Qué? Vaya, tus ojos están muy colorados e hinchados. Eso, o no le prestas atención a eso. Toma, sécate las lágrimas. Ains. Vamos, Mary, anímate. Mary, ¿qué te pasa? ¡Guajaja! Está llorando ahí. Mary. Daris también se limpió las lágrimas. Eso fue cuando me uní por primera vez a la milicia de Ciri. Mary, mejor no hablemos de Deles. No pasa nada, está. Pero solo escúchame. Es sobre mi pasado. Hace más de 10 años que vi a Dalis por primera vez. Nos conocimos en la entrada de Ciri. Por aquel entonces yo estaba sola. Justo antes de conocer a Dalis, perdí a mis padres. Los dos eran guerreros. Cometieron el error de unirse al bando perdedor, y la lucha se volvió más violenta. En el fragor de la batalla, mis padres encontraron una forma de hacerme huir de allí. Yo era solo una guerrera novata por aquella época, ni siquiera recuerdo qué estaba pasando. Tenía una espada en mis manos, pero nunca la usé en combate. Yo solo corrí, corrí, hasta que llegué a Ciri. Y debería decir que me detuve allí, porque no podía moverme más. Esa fue la primera vez en mi vida en la que estuve cerca, en la que estuve cara a cara con la muerte. Si Dalis no me hubiera ayudado, hubiera muerto. Vale, eso ya, todo eso ya no lo contó. Después de que me rescataran, no pude enfrentarme a la realidad durante un tiempo. Me pasé días llorando. Llorando como estoy llorando ahora mismo. Dalin me limpió las lágrimas y me tranquilizó. Y al final me regañó. Para mí, no es solo mi marido, es también mi salvador, mi protector, mi maestro, toma ya, y el pilar de mi vida. No estoy segura de que si realmente amé a Delis, porque no podía pensar en mi vida sin él. En mi cabeza, cuando vi a Dalis, me vi a mí misma en él. Él era parte de mí. Y creo que Dalis sentía lo mismo. Entonces, cuando Dalis se enteró de que la muerte nos perseguía, selló mis recuerdos y me dejó escapar a Ciri. Dalis sacrificó su vida por mí. Cuando pienso en eso, no puedo parar de llorar. Todo eso ya no lo contó, ¿para qué no lo cuenta otra vez? Lo siento, Stan, una historia aburrida. No, no lo es. Me alegra haber tenido la oportunidad de conocerte mejor. ¿De verdad? Entonces me siento un poco mejor también. ¡Eso es genial! Ahí están. ¿Sí? Los recuerdos y sentimientos son cosas extrañas. ¿Eso crees? Cuando perdí mis recuerdos, envidiaba a la gente cuando me contaba sus historias. Supongo que buscaba algún tipo de prueba que demostrara que existí en el pasado. Pero ahora que he recuperado mis recuerdos y son tan tristes, si lo hubiera sabido, tal vez hubiera preferido que no volvieran. Pero ahora soy feliz de teneros de nuevo. Ojalá pudiera haberme ayudado más. Haberte ayudado más. Ya has hecho más que suficiente. ¿Qué? Me siento mucho mejor porque tú me has escuchado. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Entonces estoy contento. Pero, ¿podrías dejarme sola un ratito? No creo que esté preparada para unirme a la lucha ahora mismo. ¿Eso crees? Pero, ¿estarás bien aquí sola? Sí, estaré bien. Me gustaría pasar un tiempecito recordando a Deris y paseando y pensando sobre mí. Entiendo. Espero que te mejores. Lo haré.
Por favor, déjame unirme a tu aventura cuando esté preparada. Por supuesto. Ay, ¿está preparada? Meri. Lo siento, pero me gustaría estar a solo un lado. Bueno, de momento la dejaremos. Seguro que después nos viene corriendo a buscar. Si vas al norte, llegarás a la capital. Han estado celebrando la coronación del nuevo rey hasta hace poco, vale, el norte. Los Smithen eran luchadores más hábiles del pueblo. Siempre nos salvaban de todo tipo de problemas. Aquí no entré yo en este pueblo. Voy a mirar, a ver si... Coño. Estamos intentando restablecer de nuevo la milicia. Ay, déjame pasar. La milicia antes nos protegía. ¿Esto qué es? Ah, una pasada. Mira, por aquí... Tampoco hay aquí nada. Uy, ¿una puerta allí? Ay, no puedo entrar en ningún sitio. Ah, sí, por aquí. No. Bueno, curioso. A ver. Ay. Me engañaron. Vale, por aquí hay una casa más. A ver. Esto es un pueblo pequeñico, o sea que aquí no va a haber nada, pero bueno, podemos encontrar algo interesante. Los triciclos fueron los primeros juguetes fabricados por los niños hace unos 100 años. Más tarde, cuando se descubrió que el triciclo era un buen vehículo para evitar a los monstruos, se empezaron a fabricar triciclos para adultos, los cuales se hicieron bastante populares. Sin embargo, se puso en duda que fueran prácticos, que tuvieran buena movilidad y que fueran fáciles de maniobrar, por lo que la popularidad de los triciclos menguó, y los fabricantes tuvieron que parar la producción de estos vehículos. Oh, vale, muy útil. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Ya... sí. Vamos por aquí. Hablamos con este. Esto es Cire, el ombligo de Pandaria. Muy bien. El ejército se dirigía a Dali nos... El ejército que dirigía a Dali nos protegió en el pasado. Ahora me toca a mí proteger la ciudad. Casi que sí. Pero yo me voy al norte. Al castillico. ¡Au! ¿Y esa cueva? Dos pajaricos de mierda. Es que no va a hacer nada. Solo va a hacer uno de daño. O sea, ¿para qué? Vale, vamos para allá. Heidelberg, ya estamos aquí. El rey Woodruff derrotó al ejército de la ocupación. Hombre, él solo no, fuimos nosotros, pero bueno. Uy, se te ha cabreado también. ¿Qué le pasa a este? No puedo aguantarlo. Alguien movió los muebles mientras yo no estaba. El armario solía estar un poco más a la izquierda. Viejecilla, mi marido no puede soportar que las cosas no estén en su sitio. El otro día dijo que un mueble no estaba en el lugar correcto. Solo lo movía una chispa. Eso, me recuerda a cosas de esas. Vale, esto es una posada. Ah, vale, por ahí. ¿Esto qué es? ¿Una tienda de armas? Ah, el bar. Cliente joven. La gente de Senegal ahora adora a una diosa que nadie sabe si realmente existe o no. Supongo que cuando de veras se tiene una emergencia, solo se puede contar con otra gente. ¡Tres horas por el nuevo rey! Finalmente las cosas se han calmado. Bueno, nuestros clientes habituales son 10 veces mejores. Antes era... soldado borracho. ¿Habla contigo? Pandaria es uno de los países con historia escrita más antigua del mundo. ¿No crees que el pueblo parece como si hubiera tradición e historia tras él? Creo que no hay nada útil por aquí. Creo que tenemos que ir directamente para allá. La paz es algo que deberíamos valorar más a menudo. Vale. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Tienda de equipamiento Cruz del Sur. Claro, aquí antes no podíamos encontrar nada.
porque estaba toda la tienda desierta. No sé si habrá alguna cosita, pero no tengo ni dinero para comprar nada, o sea que... Pero no creo que haya nada interesante. Nah. Normal. Nada. Vale, pues vamos directamente al castillo. Yo creo que aquí, como tenemos que encontrar a Mary, ya la hemos encontrado, vamos al castillo. Guardia. ¡Ey! ¡Alto! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¿Qué pasa? Le parto la cara, ¿eh? ¡Sí! ¿Cómo que sí? ¿Qué estás haciendo en el castillo? Queremos ver a Woodruff. ¿Queréis ver al señor Woodruff? ¿Quiénes sois? Me llamo Stan Aileron. Tengo un asunto importante que tratar con él. Por favor, hádele saber que estoy aquí. El señor Woodruff está muy ocupado ahora mismo. No quiere ver a nadie. Por favor, es muy importante. No gastes saliva, fuera de aquí. Hijo de puta. Hijo de puta. Esto es el puto colmo. Ey, ¿es tonto o qué? Ha dicho que es extremadamente importante. ¿Qué has dicho? Relájate, hombre. ¿Por qué, señor? Dile al señor Woodruff que el señor Stan está aquí. Pero... No te estoy diciendo que no discuta. Vale, no te estoy diciendo que discutas. Haz lo que te dice, vete. Sí. Ah, este es veterano, este sabe más. Por favor, disculpad las malas maneras del nuevo recluta. Os pido disculpas, salvadores de nuestro país. Ey, ¿quién eres tú? ¿Te conocemos? Rute, ¿no te acuerdas de mí? Darcy. Ah, mira. Eres ese... Sí, ese fantasma. Darcy. ¿Aún estás afectado por eso? Por favor, perdóname. Lo pensaré. Bueno, caza de todos modos. Por cierto, ¿por qué trabajas de guardia? ¿Hay algo malo en ser guardia? La entrada del castillo es una zona estratégica que debe ser protegida. Por eso soy el encargado de su protección. El propio señor Woodruff dijo que la gente que protegía la puerta era... Disculpa. ¿Qué pasa? Recibiré a los visitantes ahora. Por favor, venid aquí. Ahora que llegaba a la mejor parte... Bueno, os veo luego. Vale. Ahora para que diga que no se quiere unir, ¿no? Todo recto ahí. Sala del trono. Guardia, aquí están. Muy bien, ya puedes irte. Sí, señor. Bienvenidos, me alegro de que hayáis venido. Me alegro de verte. ¿Por qué no os quedáis un rato? Debéis estar cansado. Apreciamos tu amabilidad, pero tenemos asuntos más importantes que debemos atender. El ojo de Tamoni ha desaparecido. ¿Qué? Creo que el rey de Senegal puede darnos los detalles. Nos gustaría pedirte ayuda una vez más. Iremos derechos a Dalisheid cuando salgamos de aquí. No digáis más, iré con vosotros. Gracias. ¡Uah! Se quita ahí, súper chulo ahí. Chelsea, ¿no? Woodruff, llévame contigo. No, Chelsea, este es un asunto serio. No vamos a divertirnos ni a jugar. ¡Ojo! Claro, eso es lo que siempre dice. No me importa, no te preocupes. Ya me entretendré yo aquí. Nos vemos, Chelsea. ¡Bien! Ya tenemos a Woodruff. Que por cierto, que lleva el tontaco este. El arco de cazador. Con tu ya de 160. Podemos equiparle un arma, pero vamos a llevar. Vamos a llevar el arquito, a ver si pues. Bueno, se ha cambiado de la mano. Pero yo creo que lleve el arco de cazador. ¿No había un arco más bueno? Arco compuesto, joder, este es mucho más bueno, ¿no? Pero bueno. Vale, y ahora vamos a poner la formación, porque de momento creo que vamos a llevar a estos. Tú te vas a poner aquí.
me vas a servir de apoyo. ¿Y qué tiene puesto de táctica? Poder, curar siempre, cercano, atacar cercano y poder cercano, vale, está bien. Vale, pues ya tenemos. Ahora me ha dicho que tenemos que ir directamente a Darius Lade, así, a no ser que Mary se nos una. Vamos a visitarla. A ver si quiere venir con nosotros. Le vamos a dar una oportunidad más. Si no, de momento, pues la dejaremos. Lo más seguro que a lo mejor cuando lleguemos al puerto viene corriendo, ¿no? Pero, ya que estamos aquí, tenemos que hacer el mismo camino. Hostia, ¿no? Había, me parece. Estoy pensando, ¿no había un monolito? No, no había un monolito con una inscripción en la cueva de aquí arriba. Espera un momento. Porque después muchas veces a lo mejor no vamos a poder regresar. Ah, no, vale, que esto era. Joder, tontería. Vale, vale, nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos al puerto. Uy, me ha quitado uno. Ya digo, aquí no tenían ni que salir enemigos. Pensé que no me aportan nada, lo único que me hacen es que vaya más lento. Me están parando. Joder, que iba a entrar, coño. Y ahora los conejitos. ¡Ay, he fallado! ¿Qué hace? ¡Cómo ya! Bueno, también, ahora estaba pensando, ahora que ha hecho la magia, ¿no? Que entre hecho fantasía dice que las magias de invocación, ¿no? Que se estaban perdiendo y había pocos invocadores de magia. Y aquí vemos que, bueno, que aunque no están en el mismo universo, ¿no? Pero ahora vemos que sí, que tenemos los conjuros, que lo hemos encontrado en cofre, pero seguimos sin tener magia de invocación. Mary, lo siento, pero me gustaría estar un solo rato más. Nada, si solamente he entrado para ver si te estamos dispuesta, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque aquí tampoco tenemos magia de invocación, pero sí que lo podemos usar, ¿no? Tirarlos como un solo uso, ¿no? Es curioso, ¿no? Que guarda cierta coherencia, ¿no? Porque claro, los demás, como restablecimos el árbol, ¿no? De mana, ¿no? El mundo, aunque no sea el mismo universo, ¿no? La misma historia, ¿no? Pero dice, yo qué sé, como que en fantasía, ¿no? Se curó el árbol, hay mana y por eso pueden hacer hechizos, ¿no? En cambio las invocaciones no, porque de invocadores había muy poca gente que sabía invocar. Puede ser una cosa, ¿no? No sé, pero son deducciones, ¿no? Ya digo, esto es como Final Fantasy, ¿no? Que no tiene nada que ver un mundo con otro. Todos son historias diferentes, el mundo es diferente, ¿no? Pero bueno. ¡Ven aquí, conejito! ¡Toma ya! ¡Y ya está! Lo llevo con arco, pues mira, perdón. Lo que ahora mismo el grupo lo tengo un poco. No, que no me mola. Era este, ¿no? Aquí. Vale, vamos directamente. Vamos a hacer un quick save. Y vamos directamente aquí. Frostain. A ver. Sí. Podemos guardarlo aquí. Y nos vamos. Ha dicho que fuésemos directamente a Darius Lade, ese Darius Lade. En teoría ya tenemos a todo el grupo, ¿no? Tenemos a menos a Mary. Nos falta Mary y Leon. ¿A dónde queréis ir? Seinegal. Calvarese era mi de esto, ¿no? Fiscal era el otro sitio, ¿no? Seinegal, ¿no? Al ver el rey, ¿no? A ver qué pasa.
preparados para navegar. Ah, pues no ha aparecido Manny. Mira, pensaba que saldría. Seguramente me estoy dejando cosas, ¿eh? Los monolitos esos te daban cosas, pero ahora mismo, pues no sé. Seguro que en cualquier punto de estos puedes ir a alguna parte del mapa y a lo mejor cruzar y encontrarte o si no, pero bueno. Que si no lo encuentro, pues mira, mala suerte, ¿no? Me iré haciendo la aventura. Esto pasa como siempre, ¿no? Que hay muchos lugares ocultos y muchas zonas, ¿no? Que a lo mejor con cierto nivel y puede pasar que a lo mejor llegue, yo que sé, al monolito del templo de... Bueno, el que está aquí mismo en la puerta de Senegal, ¿no? Que te diga, no tienes todavía el nivel requerido para leerlo. Y te quedas como diciendo, a lo mejor no has dado todo el viaje para nada, ¿no? Porque no sé el nivel de cada uno. Y hay algunos que ya no los puedo conseguir, creo. O sea que... una cosa muy rara. Vale. Vamos a ver al rey. Que nos explique a ver qué narices ha pasado. Que le dejamos aquí el ojo para que lo cuide. Y se lo han robado. Es que manda cojones, ¿eh? A ver, no hablo con la gente porque en principio no... ya hablé con todo. Mira, aquí este monolito, ¿no? Pero este... hay palabras grabadas, pero todavía no puedes entenderlas. Aún no estás listo para leer esto. Joder. No sé, no, joder, coño. Déjame leerla. Vale, ¿dónde está el rey? Por aquí, ¿no? Todo recto, ¿no era? Sí, ahí está. A ver, ¿qué pasa? Está. Estamos aquí, majestad. Gracias por venir. Por favor, explique qué ha pasado. Alguien robó el ojo de Atamoni que tenía bajo protección. ¿Alguien? ¿No sabe quién lo robó? Aún no está confirmado, pero dos personas han desaparecido desde que el incidente ocurrió. ¿Quién es? Hugo y León. ¡Caguín! El León este, ¿eh? Le vamos a tener que meter de hostias por chulo. ¿Qué? No puede ser. No puedo creerlo. Debe ser un error. Tristemente es cierto. Si dudáis de mis palabras, id a investigar la mansión de Hugo. Hombre, Hugo no se portó mal, pero el otro nos puso los collarines esos, o sea que... no sé, no sé. La gente de la corporación Oberon... los están buscando. Hugo y Leo desaparecieron con el ojo de Atamoni y el Draconis. ¿También con el Draconis? Qué falta de respeto. No obstante, nos dijo que guardaría el ojo de Atamoni bajo tierra, debajo del castillo. Bueno, sí. ¿Cómo tomará la responsabilidad por esta metedura de pata? Sí, fue mi error. Deposité demasiada confianza en Hugo. Y estoy dispuesto a aceptar la total responsabilidad de mis actos. Majestad. Sin embargo, debemos actuar y rápido. Quiero que encontréis a esos dos y también al ojo de Atamoni. Entiendo. No tenemos elección. Lo haré lo mejor que pueda. Volveremos con buenas noticias. Vale. Espera un momento, ¿este? ¿Este me dice algo? ¡Ay! ¿Otra vez? Recuperar el ojo de Atamoni a toda costa. Cuento con vosotros. Vale, vale, nada. Vale. Me ha dicho que echemos un vistazo a la mansión de Hugo, ¿no? La mansión de Hugo estaba por aquí, ¿no? Era esta, ¿no? ¿Esta era la mansión de Hugo? Creo que sí. Empleado de la cooperación Oberon. Oberon. Es Oberon. Oberon, sí. ¿Dónde está el señor Hugo? ¿Qué hacemos ahora? Están todos buscándolo, ¿no? ¿Dónde está el señor Hugo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Todo dice lo mismo? Vine aquí para informar de que han robado nuestras reservas de lentes de la fábrica. ¿Qué debo hacer ahora? Uy, ¿también la lente la han robado? ¿Dónde está el señor Hugo? ¿Qué hacemos ahora? Vale, vamos a entrar por aquí. Hola. Amo Hugo, ¿a dónde ha ido? Estamos preocupadísimas por usted.
Mira el espejito. Aparece bien. Ah, mira. Ah, mira. Qué bien. Qué bueno, ¿no? Solamente el espejo da lo correcto. A ver. Vale, por ahí encontrábamos cosas. Vamos a ir primero por aquí arriba. No hay nada aquí. ¿Dónde está el señor? Joder, qué pesado con lo mismo, ¿no? A ver. Nada. Vale, aquí. Vamos a ir por aquí arriba. Esta casa tiene un diseño súper raro. Nada. Nada. Bueno, el rey me ha dicho que echemos un vistazo a la casa de Hugo, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, vamos a mirar. ¡Wow! ¡Ey! Hay un libro en la mesa de ahí atrás. Me pregunto qué puede ser. Hay algo escrito en el libro. Libra 4. Me pregunto qué significará. Puede que alguien de la corporación Oberon sepa algo sobre esto. Sí, puede ser. Libra 4. Vale, ya tenemos algo de información. ¿Por aquí qué hay? Vale, ahora miraremos por ahí a ver si esto es otra habitación. Ahora tengo que preguntar a la gente. No me jodas. No, no hay nada por aquí. Vale, pues preguntamos por aquí. No. Por cierto, que pues te damos 40 minutos, vale. Preguntamos un poco de esto y lo dejamos por aquí. A ver. Hoy voy a hacer mi especialidad, estofado de bestia. Me pregunto quién va a pagarnos. Wow. Wow. Nada, nada. Esto es el baño. Me pregunto si Marian estará preocupada por algo. Es verdad, Marian no estará. Me pregunto si le pasa algo a la Moleo. Amo Hugo, ¿a dónde ha ido? Hostia, he vuelto por el mismo sitio de antes. Vale, vale. Nos falta Marian. ¿Dónde estará Marian? A ver, por aquí abajo. Está la cocina. Amoleo. Me pregunto si el Amoleo estará ocupado con su trabajo de nuevo. Bueno, no sabemos si es malo o no, ¿no? O sea, de momento han desaparecido, ¿no? Pero no sabemos si. Porque son malos. ¿Y esto qué? Libra 4, me suena. Tal vez el gerente de la. De la barba sepa algo. ¿Dónde está? Debe estar por aquí, en algún sitio. Claro, el gerente de la barba. Libra 4 me suena. Tal vez el gerente de la barba. ¿He hablado con él mismo? El gerente de la barba sepa algo. El gerente de la barba. Alguien diferente, ¿no? Este. Empleado de la corporación Oberon. Oberon. Libre 4. ¿Cómo te has enterado de ese código? ¿Sabes qué significa? Libra es el nombre en clave de nuestra fábrica que solía estar en una isla al norte de Cresta. ¿Solía estar? ¿Ya no está allí? Sí. Ese sitio ha estado cerrado durante bastantes años. Creo que no queda nadie allí. ¿Esa es la fábrica que hemos visto con el barco pasar? Tiene que ser eso allí. Algo huele a chamusquina. ¿Cómo vamos allí? Realmente no hay ningún modo de ir. Solíamos ir en barco, pero ningún barco pasa por esa ruta. A menos que alquiles un barco o uses el Draconis. Es casi imposible. Tengo entendido que el Draconis también está desaparecido. Tal vez deba darte por vencido. Cojón y medio. Aunque sea, voy a ir con la barca de remo.
Vale, pues es la islita esa pequeñita que hemos pasado con el barco. Vamos a ir al puerto. Aquí no podemos grabar, ¿no? No había nada, ¿no? Para grabar por aquí. Vale, vamos a ver si nos dejan ir alguno. Si queréis viajar en barco, preguntadle al capitán. Este barco zarpa Calvalese. ¿Vais para allí? No. Quiero que nos lleves a una isla que hay al norte de Cresta. ¿Una isla al norte de Cresta? Teníamos entendido que allí había una fábrica. Tenemos que llegar a esa isla. No, no podemos hacerlo. No podemos ir cambiando nuestra ruta sin permiso del rey de Senegal. ¡Cago en la madre que te parió! 18 millones de veces. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Vamos a pedirle permiso al rey. Le vamos a contar lo que hemos descubierto. Le pedimos permiso. Yo creo que León no es malo, que Hugo lo está manipulando. Vale, a ver, vamos a poner. Vale, nos quedamos por aquí. Quick save. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a pedirle permiso y vamos a ir a la fábrica esa a ver qué se cuece por allí. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adeu.